se empezó a hablar, parece que la violencia había llegado de repente, ¿no? Que en México nunca habíamos tenido un proceso violento complejo, como el que hemos tenido desde antes de la conquista y después de la conquista, y sobre todo a partir del proceso de independencia, el ciclo de violencia y el ciclo de violencia se acentúa más aún. Yo quería hacer una novela que tuviera que ver o que hablara de esos ciclos de violencia que se van renovando todo el tiempo, y eso se encarga en un personaje que es un personaje de novela. Y después yo veo la tercera novela que me quiero pasado, que es la novela que tienen aquí, que es una novela que a mí desde que estudiaba el tema de la migración siempre ha sido un tema que me ha importado particularmente. No hay una sola frontera del primer y del tercer mundo donde no esté sucediendo una tragedia humanitaria. Se puede ver en la frontera de América Latina y Estados Unidos con México, se puede ver en el Mediterráneo con lo que pasa todos los días, con la gente que se ahoga en el Mediterráneo, se puede ver también con el pueblo, o sea, se puede ver, de África no solamente migra en Europa, se puede ver con el pueblo de África tratando de llegar a las monarquías petroleras de los Emiratos, se puede ver en el sudeste asiático, es decir, no hay un solo lugar donde hay una frontera del primer y tercer mundo donde hay una tragedia humanitaria. La dimensión de la tragedia humanitaria es mayor o no, pero en todos los casos también. Yo no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer con eso, sabía que tenía un interés por la migración. Sabía que no quería hacer un texto que no quería hablar de migrantes mexicanos, porque se ha tratado mucho, y porque finalmente hemos sido incapaces, esa gente ha migrado, pero no hemos sido capaces de verlos mientras están aquí. Es decir, esta idea de la sociedad hipermétropes, que somos capaces de ver lo que está a 7.000 kilómetros o 8.000 kilómetros en la pantalla de un televisor o de una computadora, y no somos capaces de ver lo que tenemos juntos. Se vuelve el tema ahora de Trump, y se vuelve el tema porque nos ofende que los maltraten allá, pero que nos fueron por el maltrato que todos los demás les dan. Pero había un migrante que era un migrante centroamericano que nadie ni siquiera mencionaba, que nadie veía. Empecé a recolectar testimonios. Originalmente yo escribí una obra de teatro. Tengo muchos amigos que hacen teatro y cine y me habían estado diciendo que hiciéramos algo juntos, y yo les había dicho que sí, pero que entonces una obra sobre ciudad. Y entonces, antes de empezar a escribir, fui a recoger testimonios, sobre todo en Chiapas y en Tabasco. Muy pocos en situaciones migratorias del Distrito Federal, ni siquiera del Distrito Federal, del Estado de México, la zona poblada, de la cual ya se llama una estación migratoria. Y sobre todo, es muy difícil recolectar o recopilar testimonios de migrantes porque evidentemente no confían en nadie. Y cuando uno llega ni siquiera como periodista, es muy difícil establecer un vínculo de confianza, tarda muchos días. Pero además, yo me di cuenta en el proceso de recolectar los testimonios que lo peor de todo era que yo tenía testimonios de historias de triunfo, es decir, de gente que está ya viva. Y había muchísimos testimonios de personas que no habían llegado a ese caso o que estaban volviendo a intentar el camino. Y la única manera que pude llegar a esos testimonios fue, en algunos casos, voces de terceros, el testimonio de un migrante que me hablaba de otro migrante que había hecho el viaje con él. Y en muchos otros casos, testimonios que me permitieron acceder a ellos diferentes organizaciones tanto de derechos humanos como de eclesiásticas, todos han escuchado hablar del padre Solalinde. El padre Solalinde es uno de muchísimos padres que hacen el mismo trabajo que él en el camino del migrante. Hay muchos centros digamos, relacionados con la iglesia que hacen un trabajo similar al padre Solalinde. Entonces, esos otros testimonios que dieron ampliaron todavía más el espectro de lo que cuando lo tuve todo y empecé a trabajar la obra de teatro, me di cuenta, y les he colgado con mis amigos además, muy mal, pero me di cuenta que yo no quería utilizar todo eso, toda esa información, todo ese tema que para mí era tan importante, con herramientas que apenas iba a conocer que eran las de la dramaturgia. Me sentía mucho más cómodo en la novela, creía que el tema me demandaba, el tamaño, la dimensión del tema, me demandaba hacerlo de la novela. Entonces, como habrán visto, la obra hereda mucho de una primera redacción muy, digamos, en germen, que fue la obra de teatro, y la obra que la novela hereda. Hereda dos temas fundamentales, que son los coros, ¿no? La idea de la tragedia con los
mejor tomografía clásica, que era una idea que iba a ver la novela, de la obra de teatro, perdón, y que originalmente, o en ese punto, evidentemente no eran testimonios literales, eran solamente unos coros que cantaban la tragedia como si fueran personajes, ¿no? Cuando se pasa a la novela, ya no funcionan como tal, como coro de tragedia, y hay un camino muy largo para llegar a eso que evaluaremos al final, que es llegar a la idea del testimonio literal, ¿no? Lo otro que hereda es el asunto de lo visual. Cuando uno piensa en una obra de teatro, tiene que pensar todo lo que tiene un escenario, ¿no? Un escenario que tiene pocas probabilidades de movilidad. De ahí el hecho de la caja, el camión y la cabina, ¿no? Secuestradores, secuestrados. En la obra de teatro no existía más que un camión, un tráiler, y solamente el escenario estaba dividido en dos, se iluminaba a veces no, y era el asunto de los secuestrados y los secuestradores. Eso también lo hereda de la novela. La novela evidentemente exige mucho más, hay muchos más camiones, hay muchos más momentos, hay muchos más... Y lo que también le da el viaje, ¿no? Se rompe la cosa de lo monolítico de la obra de teatro y se vuelve una cosa como de, digamos, como los editores tristes y patéticamente pusieron en el libro de rock novel, ¿no? Que no tiene nada que ver con el rock novel, pero es una novela que sí es del camino, pero porque no le queda otra opción. Y después, el otro tema fundamental al que yo me enfrento a tomar decisiones, a escribir, es que yo siempre he creído y sigo creyendo que la literatura, la estética en general, la literatura y el arte, la pintura, la escultura, son una posibilidad como ninguna otra para la empatía. Y estoy convencido que la empatía es la puerta de entrada a la solución de sociedades que están sumidas en la violencia permanente. O sea, el único camino de comienzo que tenemos es la empatía. Pero la empatía, lo normal cuando pensamos en empatía es empatizar con lo más fácil, que es empatizar con la víctima. No hay nada más sencillo que empatizar con aquel que sufre, ¿no? Lo difícil, lo realmente en donde uno se juega es empatizar con el victimario. En tener la capacidad de ser empático con el que lastima y no solamente con el que lastimado. Pero es tan importante entender, ponerse en el lugar de la víctima como el victimario, porque al final de cuentas la sociedad que genera la víctima es la sociedad que genera el victimario. Para tener una idea de lo fácil que es confundir esos papeles o esos lugares en esta discusión histórica de civilización y barbarie, quién es el civilizado y quién es el bárbaro. Hace no mucho tiempo, cuando quedaban solamente 9 presos en Guantánamo, después de que Obama no liberara ninguno, redirigiera a los presos de Guantánamo a prisiones de otro lugar de Estados Unidos o de países de Europa que aceptaron acoger a los presos de Guantánamo. Cuando quedaban 9 presos en una prisión de altísima seguridad como de Guantánamo, les habían quitado a los presos, no pueden tener ninguna herramienta que se pudiera convertir en un arma de manera normal. Es decir, ni cubiertos, ni platos, ni tazas, ni cepillos de dientes, nada. Como se imagina la función de alta seguridad. Pero además, todos los objetos que les daban eran de un material epóxico, una especie de espuma, hacían los platos, hacían los cubiertos, hacían las tazas, para que no pudieran hacer nada con ellos. Pero en este material lo que sí se podía hacer era grabar, ¿no? Sí se podía dejar una marca por el material. Y los civilizados, los guardias, los que estaban a cargo de esos bárbaros, se dieron cuenta que los presos estaban pasando mensajes que se dejaban a uña larga, y con la uña larga escribían, sobre todo en las tazas. Entonces los civilizados, completamente aterrados del posible motín que organizaban los bárbaros, llamaron a los traductores de la prisión para que revisaran todo ese material. Y resultó que lo que los prisioneros estaban escribiendo era poesía. Poesía sobre las aves, que veían en la hora y media que tenían en el exterior, poesía sobre la luz, poesía sobre el encierro. Es decir, los bárbaros estaban escribiendo poesía y los civilizados estaban aterrados y no querían escribir nada. Entonces, es decir, el papel de la víctima y del victimario
a veces es absolutamente circunstancial. Y a veces decidimos nosotros, los observadores, quién es quién. Y en un conflicto como este, de migración, sobre todo en una migración como la del guatemalteco, o el hondureño, o el salvadoreño que cruza por México, sobre todo mucho antes de que llegue al norte de México, que sí es otro país. Cuando va a cruzar Chiapas y Tabasco, está cruzando su misma tierra, y está cruzando junto a gente exactamente igual a él. Y lo que los está haciendo migrar, y esto es otro de los factores fundamentales, ya no es lo que nos hizo migrar a los mexicanos hace 20 o 30 años, o hace incluso 15 años, que era que encontrar un trabajo mejor. Es decir, esta idea que tenemos de migrar para tener una mejor oportunidad, hace mucho que no es. Migran para sobrevivir, migran porque el lugar en el que están no pueden seguir existiendo. Y no pueden seguir existiendo porque los persiguen las naves o los truchas, o porque los persigue Barrio 18, o porque hay una guerra que se encaba la guerra, que es la guerra capital, que está desolando territorios completos de Centroamérica. Y entonces, hablamos de migración equivocadamente, porque lo que tenemos que hablar es de diáspora. Son pueblos enteros que están tratando de llegar a otro lugar para asegurar no la subsistencia de un individuo, sino de un colectivo humano. Las condiciones económicas que llevan a la persona a esta situación son las mismas que llevan a alguien a secuestrarlo. Es así, sí, sí. Por supuesto que hay una decisión, ¿no? Por supuesto que hay una individualidad que opta por un camino o por otro. Pero lo que empuja a una situación límite es exactamente la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a entender a la víctima y no al victimario? A mí me parece fundamental que hay que tener empatía e intentar entender. Y después de la novela, a mí me han dicho mucho, ¿no? Que es muy jodido de pronto tener ganas de que la historia de amor entre el Vitapio y Estela se logre, porque son dos desgraciados. Pues sí, pero los desgraciados también aman. Es decir, los desgraciados tienen los mismos sentimientos que los no desgraciados. En ese sentido, también un poco como que muestras justo este abanico humano que existe, porque también cuando hablas o cuando retratas a Epitafio y a Estela, de pronto justo parece como de, estás teniendo un tórrido romance y una gran historia de amor. ¿Cómo? Sí, la verdad es, pero... ¿Cómo? Pues es justo lo que estoy diciendo, es decir, el asunto es, a ver, la violencia, a mí me costó 3 libros entender, y he entendido poco de la violencia, ¿no? Es decir, entender la violencia es muy complicado, entender qué motivo la violencia es muy complicado, entender cómo termina la violencia es aún más complicado, pero una de las pocas cosas que he entendido es que lo primero que hice en un primer libro, que fue enfrentar la violencia como personaje o volver a la violencia como personaje, era completamente insuficiente. En el libro de cuentos, hacer que la violencia esté alrededor también es insuficiente. Es decir, en la novela, lo que yo aprendí de las tierras arrasadas es que la violencia es un escenario. La violencia es un lugar donde puede suceder cualquier cosa. Y así es como estamos viviendo. Estamos viviendo en un lugar donde la violencia es el medio ambiente que nos tocó habitar. Lo que nos rodea lo está siempre agazapado a punto de hacernos algo, ¿no? Y en ese escenario de violencia estamos metidos todos. Y en ese escenario de violencia todos tenemos un hermano que queremos, todos tenemos una mujer o un hombre que amamos, todos tenemos un hijo al que protegemos, todos tenemos un padre al que nos preocupamos. Y lo terrible de la violencia, cuando deja de ser solo escenario y se vuelve acción humana, es la impunidad con que nos relacionamos con toda esa gente de mitad de la violencia. Es decir, lo peor de la violencia no es que Epitafio sea capaz de golpear a un hombre, es que sea capaz de golpear a un hombre mientras está mandando un mensaje de amor a alguien más. Es decir, no es un asunto de normalización de la violencia de la que tanto se habla, sino de adecuación a la violencia. Y eso es algo que para mí es muy importante. Me interesa también que los personajes sean complejos como las situaciones son complejas, ¿no? Y al final lo que tiene Epitafio y Estela de complejo es lo que tiene la historia. Ahora, ¿dónde puedes pasar el límite? En la individualidad, ¿sabes? En
en la personalidad. Los migrantes en la novela no tienen nombre, no tienen... Lo primero que pide un migrante cuando empieza el viaje es el ser. Es decir, pierde el nombre, pierde la religión, pierde este... A ver, estamos hablando de una situación... Para que se hagan una idea, las mujeres migrantes centroamericanas que asumen, que aceptan el reto de tratar de cruzar México, no creen que las van a violar, saben que las van a violar dos o tres veces. Sí. ¿Tienen que vacunar? Sí, y tienen pastillas anticonceptivas para tres o cuatro veces violatorias. Es decir, no es que haya la posibilidad de violar, si saben que van a violar, uno es el problema. Ese sentido de lo psíquico, ¿no? Los testimonios, lo peor de leer esos testimonios, y ahora vuelvo a la novela. Cuando yo termino la novela me doy cuenta que todo eso no fue suficiente para darle la magnitud que yo quería dar a la personalidad migrante. No fue suficiente quitarle su nombre, no fue suficiente quitarle la voz, no fue suficiente quitarle la individualidad, no fue suficiente volverlos una masa, que es lo que somos en la novela. Porque a mí lo que me seguía, digamos, golpeando una y otra vez, no era haber leído que a un migrante le parten la espalda con una pala para que no pueda mover las piernas y no se pueda escapar, pero para que pueda hablar por teléfono a sus familiares en California o en Texas y que el tipo ha pedido rescate. Sino que eso no le pasó a un migrante, le pasó a 3.000 o 4.000 o 5.000 o 10.000 migrantes. Es decir, si le pasa a uno, podemos decir que no somos culpables como sociedad, pero si le pasa a 3.000, somos culpables toda la sociedad. Y ese ciclo no estaba en la novela hasta que creo, o por lo menos a mí me deja sentir que está, que no es necesariamente existe. Cuando los testimonios al final de la novela, vuelvo a ellos y decido ponerlos con coro. Y vuelvo entonces, yo empecé la novela leyendo testimonios, los abandoné porque tenía que poner la distancia, para poder, la distancia que tiene que haber entre realidad y ficción, ¿no? La distancia que hay entre verdad y veracidad, que esa es la clave, ¿no? Para que esa distancia sucediera, yo tenía que haber medio olvidado esos testimonios, no la sensación que había dejado, no el horror que había leído, pero sí las historias individuales. Y no pensaba volver, y vuelvo a ello al final para poderle dar ese asunto psíquico a la novela, y es muy al final, la novela ya está terminada, que vuelvo a los testimonios y empiezo a cortar partes que creo que funcionan en diferentes momentos de la novela. Es muy difícil escribir cuando... es muy difícil escribir, ya lo saben, pero es muy difícil escribir cuando... de un tema que es primera plana, ¿no? Que es apertura de noticiero. Normalmente los temas así necesitan una distancia para que la ficción realmente los pueda reconfigurar. Esa distancia casi siempre la da el tiempo, ¿no? Según todos hemos oído 1.000.000.000 de veces, hombre, las mejores novelas sobre la Revolución Francesa se escribieron 20 años después. Sí, seguramente. Pero hay más maneras, pero la literatura con el tiempo nos enseña que hay otras maneras de poner la distancia que no tiene que ser necesariamente el tiempo. La clave es encontrar cuál. Yo la distancia que tenía que tomar era esa, ¿no? La de saber que el periodismo se atañe o le importa la verdad y las historias individuales. Y que además el periodismo es capaz de cambiar la realidad. Y la literatura no es capaz de cambiar la realidad. No es capaz de cambiar la realidad. Puede cambiar a las personas. Y eso después, en consecuencia, puede generar un cambio de realidad, pero no es inmediato. Y la literatura no tiene nada que ver con la verdad, tiene que ver con la verosimilitud, que es completamente diferente a la verdad. Entonces, en mi novela no está la bestia, no está el camino tradicional del migrante, es otra forma de hacerlo. Ni siquiera es chapa, pues, o sea, y si uno lo lee con atención, los animales que se nombran no existen. Ni en Tabasco, ni en la selva, ni en la selva, ni hay ningún lugar de México donde la selva termine y un metro después es desierto, ¿no? Sí, sí. O sea, es un asunto de poner distancia a través de la verosimilitud. Pero bueno, ya
como Alan, yo creo que ya hablé más que suficiente. Y entonces creo que si quieren ustedes más bien hacer preguntas, comentarios, que la platiquemos con la novela, si quieren hablar del tema de migrantes o del tema de la novela o de la estética o de lo que quieran, podemos ir tema por tema. A mí me cuesta mucho trabajo con esta novela, nada más les digo así de una vez. A diferencia de con mis demás libros, en los que puedo hablar siempre con mucha facilidad de todo aquello que no es la historia, en esta novela me cuesta mucho separarlo y hablar de la estrategia narrativa, de lo que quiera, y no hablar de los migrantes porque por alguna razón me cuesta más trabajo. O sea, y quizá por el dolor que me generó escribirla, por lo que tuve que leer, etc., por el tema mismo. Es una novela que me cuesta mucho separar y a veces me siento incluso un imbécil hablando de métrica, por ejemplo, con un tema como este. Pero bueno. Yo tengo una pregunta respecto, justo al juego, sobre todo de los no nombres de los migrantes. Porque juegas como con varios elementos y conforme va avanzando el libro, o sea, cambias de el que no tiene nombre, el que no tiene sombra, el sin Dios, o sea, el que aún tiene nombre, el que aún tiene sombra. Y me parece que una toquería es bastante interesante, porque aparte de todo, no juegas eso mismo con todos los personajes, pero con algunos. Como que te va marcando, te va diciendo de alguna forma que te anticipa algo, pero tampoco sabes de todo lo que eres, y al mismo tiempo sí, y da más miedo de pronto un poco como escuchar esos nombres. ¿Por qué es la elección de jugar con la forma de los no nombres de los migrantes? Bueno, es lo que decía al principio, ¿no? Es decir, lo que es lo que le pasa al migrante cuando empieza el camino. Pierde completamente la individualidad, pierde la identidad. Sí, este era un territorio que Canadá lo llamaba los sujetos con derecho a ni siquiera tener derecho. Sí, es los últimos de los últimos de los últimos de la fila. Entra a un territorio en el que no tienen, no están protegidos por ninguna ley, no defienden nadie, no son nadie. No importa cómo se llaman, no importa qué creen, no importa qué digan. Es decir, eso yo quería que estuviera reflejado así. Se vuelven parte solamente de aquellos con los que van caminando, ¿no? Pero además en la novela no es solamente eso, es un juego inverso, porque los que sí tienen nombre, y vuelvo otra vez a la víctima y la víctima, digamos, los que fácilmente reconocemos como persona que es la víctima, pero con quienes no empatizamos, también sufren una pérdida absoluta de la personalidad a través de aquello que hacen, no de aquello que no es el camino que recorren. Y Epitafio y Estela también van perdiendo el nombre, ¿no? Es decir, de por sí ya Epitafio y Estela son nombres absolutamente vacíos de identidad, ¿no? Todos los personajes que pertenecen al cuerpo de secuestradores tienen nombres que están relacionados con la pila funeraria. Y de hecho también tiene la curiosidad del nombre que escoge Epitafio para mausoleo, ¿no? De cómo le das el nombre también es como de... O sea, ya hay un punto en el que ya... Sí, porque además también es una parte que eso también hay que entender. O sea, los migrantes no son historias buenos o malos, nunca son historias buenas. Los migrantes no son buenos, los secuestradores malos. Es decir, en ambos bandos hay del todo. Y entre los migrantes viene gente muy cabrón. Es decir, la migración, el tráfico de migrantes empieza con los maras, y los maras es una pandilla que nace en Estados Unidos que crece brutalmente en El Salvador porque el gobierno de Estados Unidos regresa a los presos de las cárceles a sus países, ¿no? Es decir, entonces también viene, yo vi muchísimas historias, hermanos, gente que venía huyendo porque lo iban a matar y porque había abandonado las maras, y se abandonaba a las maras, inmediatamente te cae la condena de muerte, y a quien habían encargado de llevar a cabo la pena de muerte era su hermano. Entonces no solamente venían huyendo de su país, venían huyendo de su familia, que era la mara, y venían huyendo de su hermana, que era el que iba a matar. Es decir, es gente que es capaz de lo que sea también, ¿no? Y los personajes tienen esos nombres primero como de tira funeraria, pero lo van perdiendo. Estela y Epitafio dejan de ser en la segunda parte Estela y Epitafio, y en la tercera parte también les vuelve a cambiar el nombre, ¿no? Es decir, se van diluyendo, así como otros de los migrantes, los únicos que sobreviven, se acaban haciendo de un nombre. Y
pero no sé si alguien más quiere decir algo. Por ejemplo, bueno, me quedé ahorita pensando en lo de los mayas. ¿Ellos se van allá a Los Ángeles? ¿Algo que se van saliendo y se van a Los Ángeles? ¿O no? ¿Sí? Bueno. Bueno, a varias partes, pero... Los malos es que tenemos que modificar nuestra idea principal, primero que nada, de pandilla. De pandilla, o sea, allá en... No, la idea que podemos tener en México, o incluso la que pueden tener en Estados Unidos. Ah, ok. Es decir, la pandilla de una zona, de un barrio, esa extensión de la familia, esa producción de la comunidad local, es completamente distinta. Para que te hagas una idea, los malas, solo El Salvador tiene 70.000 miembros armados. Es decir, son ejércitos. Son mucho más que la policía de El Salvador. 70.000. La Mara tiene 20.000 miembros. Es decir, el barrio 18 tiene 20.000 miembros armados. Y eso es solamente para los jóvenes. Son pandillas además transnacionales. Con una lógica. Y además la Mara tiene una particularidad. Que no tiene la Barrio 18, que no tiene las pandillas mexicanas en California, que no tiene ni siquiera las pandillas afroamericanas, como debe decirse ahora en Estados Unidos. Las pandillas en general son siempre muy, muy verticales, muy verticales. Y la Mara es una pandilla muy horizontal, por eso ha crecido tanto. Tiene muchísimos mandos medios y muy pocos mandos altos. Y la lógica es la de un cártel. No hay más que eso. No es que se vayan a California, no es que están en California y están en México y están en Honduras y en El Salvador, son absolutamente dueños de los países. Y se asocian en México con los Zetas, por ejemplo. ¿No? O sea, el tráfico de personas lo llevan conjuntamente. Nacen en California, ¿no? Sí. Total, yo creo que hice mal mi pregunta, quise como comentar que si los maras fueron a los que les dieron, donde se esparció mucho la droga o les dio mucha droga para luchar contra la contra o algo así. Más en las cárceles de Estados Unidos, porque cuando la migración era fundamentalmente mexicana, el poder en las cárceles la tenían los grupos mexicanos, las pandillas mexicanas, y nacen con una reacción para defenderse de las pandillas mexicanas. Maras o patrulla significa madre salvadoreña. Siempre hay una referencia en los nombres de las pandillas, siempre hay una referencia o al barrio, o a la madre, o a la familia. Esos presos son deportados a sus países de origen y empieza el crecimiento de las pandillas en los países de origen. Gracias. No. Yo voy a preguntar sobre lo que dijiste, mi empresa. No dije que no quería, para nada. Sí, no, me encanta hablarlo. Lo que me pasa es que a veces acabo hablando más de otro tema porque... Sí. Por lo que les decía. La estética, la narrativa tiene un ritmo casi poético en la mayor parte del texto, ¿no? Sí. Y pasa de un personaje que hace referencia a otro y se pasa la narración a ese otro y luego regresa, mientras hace muchas descripciones, ¿no? Y al mismo tiempo lleva esto de los coros. Es el primer libro que veo tuyo, ¿así escribes siempre? O sea, ¿cómo entras en este ritmo? Parece que hubiera un metrónomo o alguien diciendo un poema o tocando algún instrumento en el fondo y tomaras el ritmo para hacerlo. ¿Cómo es? No hay ningún metrónomo, más que el interior. O sea, cada persona que escribe tiene un metrónomo. Lo que lo puedes escuchar o no. Y es el hecho de leer en voz en murmuración. A ver, la literatura tú piensas que... o sea, la literatura no existió en voz baja, en silencio. Nadie pensaba, a nadie se le ocurrió que eso podía ser hecho. Podías leer en voz baja para ti solo un texto, ¿no? Hasta el siglo XII. Hasta antes del siglo XII, solamente los textos solamente se leyeron en voz baja. Esto te lo digo porque la relación que hay con el texto es muy natural que nos haga querer leer. Y a mí eso me parece muy importante. A mí me gusta pensar que lo que escribo despierte en alguien el quererlo leer en voz alta y en voz baja. Y yo mientras escribo tengo un trabajo de modulación constante, que sería el metrónomo. O sea, a ver, incluso un amigo una vez se asustó, pensó que había... Yo vivía en Barcelona y pensó que había, que había unos terroristas planeando algo en el cuarto junto. O sea, porque de verdad es una modulación muy como... Y además me fijo mucho en la rima, ¿sí? Pero...
en cada novela es diferente. O sea, cada novela debe tener un ritmo interior que te lo exige la historia, ¿no? Y eso sí es muy diferente en cada una de las novelas. Con respecto al ritmo, ¿no? Eso va por un lado. A mí me importa muchísimo que la épica y la lírica tengan como mínimo un 50-50. Estamos acostumbrados a que la épica arrolle a la lírica en narrativa, ¿no? Así como estamos acostumbrados a que la lírica arrolle a la épica en poesía, sobre todo hoy en día, que ya no es ni épica ni lírica, ¿no? No, en serio. Es decir, y a mí me interesa buscar siempre un cierto equilibrio, ¿no? Se ha confundido, en las últimas dos décadas se ha engolonado mucho la idea del lector con la idea del espectador, ¿no? El espectador que lo ha tomado todo, ha engolonado al lector y ha engolonado a aquel que se para ante una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Ya incluso eso ya decía el espectador. Y el asunto es que el espectador no pone de su parte, por definición, el espectador está solamente expectante de recibir una experiencia. Como uno va al cine, se sienta y recibe. El lector no, el lector tiene que poner de su parte siempre, y por eso está cansado de leer, y por eso cuando uno está cansado no tiene ganas de leer, prefiere ver la televisión, porque se necesita tener la cabeza con energía para poder leer. Y eso es lo que hay que hacer. Tienes que ofrecer, cada escritor ofrece un porcentaje. Hay escritores que, por ejemplo, en el extremo absoluto de Finnegan Wake ofrece el 15%, y el lector tiene que ser capaz de poner, claro, si no has leído antes libros en los que tuviste que poner el 70, el 60, el 50, el 40, no has vuelto a Finnegan Wake. Es decir, hay que, ¿no? Y eso a mí me interesa, que el lector tenga que poner su parte. Y luego lo de la estructura. Cada novela, eso sí es parte de un juego que es tan jodido escribir, y en mi caso es tan cansado, ¿no? Físicamente, que tiene que haber ciertas cosas que, aunque el lector no vea, o que al final no sean importantes en una novela, sean importantes para el proceso de escritura y para sostener el proceso de escritura. Entonces yo siempre hago como una especie de greca. Diferente para la estructura de una novela, ¿no? Y en esta es como a muchos seguramente les pasó, las maestras que teníamos en las primarias que nos hacían separar los apuntes de una materia y otra, te hacían hacer grecas. Y había una greca que era típica, que era la de tres líneas que se van cruzando, ¿no? Y esta novela es esa greca. Es decir, el tiempo pasa todo el tiempo, pero lo único que ves en el avance de ese tiempo es un pedazo de una historia, la de Epitafio. Y ese pedazo de la historia de las otras dos está oculto. Y cuando llegas al siguiente, no ves el pedazo anterior de la historia de las otras. Ves la siguiente hora en Estela, y esa hora queda borrada en nosotros. O sea, tú vas viendo solamente las horas como, ¿no? Y eso es la estructura solo de esta novela. En las otras no tiene nada que ver, ¿no? Eso es funcional también porque se nos olvida que una novela también fue escrita, ¿no? Entonces, si no hay un proceso de intimación del escritor con la escritura, sería muy difícil terminarlo, en mi caso, por lo menos. Pero no sé. No, sí. ¿Sí? Sí, sí, gracias. De nada. Sí, perdón, es que estaba atrás de dos columnas, no de una. ¿A qué te refieres? Bueno, creo que va a ser un poco repetitiva la pregunta, pero, por ejemplo, ¿cuáles son como estos antecedentes épicos a los que tú te refieres en concreto? Y la otra pregunta que tengo es, creo que los nombres son parlantes, ¿no? ¿Cómo lo escuchamos? Los nombres son parlantes. Estela también es un nombre parlante. O bueno, los nombres son parlantes, y en este caso Estela también es un nombre parlante. La Estela funeraria. Ah, sí. Lo que pasa es que es tan cotidiano que se nos olvida, ¿no? No, yo pensaba en Estrella, ¿no? Entonces, pues no sé, como era mi condición. ¿Y lo primero que me decías era qué? Con respecto a esta como narrativa épica que tú nombrabas, si me podrías dar como un ejemplo como concreto. Yo ahora, por ejemplo, lo relaciono, por ejemplo, con este taller que mencionas, que podría asimilarse con un barco precisamente de la épica, ¿no? Yo lo trastorno. Es que te oigo un poco, perdón. Sí. Perdón, mejor prepárate.
Quiero saber, ¿sí? En concreto, estos como pasajes éticos a los que tú te refieres. Yo en mi caso, por ejemplo, no sé, yo lo puedo pensar asemejando el tráiler, por ejemplo, con una barca de los épicos de Homero, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber como cuáles son estos vestigios éticos que tú mencionas. Sí, es que te fuiste por otro camino que yo. Sí. No me refiero a la ética del mío Cid, o sea, o a lo que piensas cuando piensas en el mío Cid, o en los griegos, sino a lo que significa épica. Es decir, épica y lírica encontrados como la parte de historia y la parte de música, ¿no? Más bien, me refería como a tratar de empatar esas dos cosas. Ahora, si quiero hablar de esa otra parte, ¿qué más hay como de la tragedia? Claro. Pues evidentemente la Divina Comedia, ¿no? O sea, es un libro que tiene dentro de la novela las frases inclusivas, las que no están en coro, son fragmentos de la Divina Comedia, todos los están inclusivos. Sí. Que son todos, originalmente mi idea que hubiera de cada una de las tres partes, hubiera del infierno, del purgatorio y del paraíso, pero no hay una sola frase del paraíso que quede en el camino del migrante y no hay más que una o dos del purgatorio, ¿no? Como comentario extra, yo estoy de letras clásicas, por eso estas referencias. Sí, claro, por supuesto. Yo al verlo, la verdad es que yo pensé en algún punto que sí estabas de cierta manera estructurando, porque hay extractos que puede uno justamente plantearlos de esa manera, ¿no? Lo que te comentaba, o sea, tanto el tráiler, que sí. Yo imaginaba tal vez como este viaje de regreso, este viaje a no sé dónde, también como perdidos en la selva, esta nostalgia, no sé, los coros, es que todo eso que dices, los coros por supuesto que son voluntarios, ¿no? Pero todo eso que dices que una de las cosas que son más claras en literatura es que cualquier respuesta que un escritor te dé sobre la novela que escribió es falsa. O sea, eso puede estar seguro. Es una mentira. Porque todo esto, todos los escritores lo pensamos cuando ya terminaste el libro. Y alguien que ya lo pudo leer te pregunta algo. Y entonces tú tratas de explicar algo del proceso, ¿no? Entonces siempre es muy nebuloso, pero todo eso que tú ves es lo que a mí me hace pensar que el viaje del migrante se puede asimilar con la tragedia griega y que heredada de la obra de teatro que se inspiraba en la tragedia hará que también tenga muchas más cosas de las que yo creo, ¿no? Y que podrá ver alguien que estudió por ejemplo estas clásicas, igual que alguien podrá ver la influencia de algún autor que yo a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que es teatro, ¿no? O sea, es decir, esta cosa de que es así, o sea, a mí me ha pasado, pero mil veces, pues, o sea, cuando publiqué El cielo árido, muchísima gente empezó a decir que había reminiscencias rufianas, que tenía reminiscencias rufianas, que era muy rufiano, no sé qué, cuánto. Y yo publiqué El cielo árido cuando tenía, en el 2011, yo tenía 34 años, 33. Y había leído, la última vez que había leído al Golfo tenía 20 años. Entonces me daba mucha risa porque, pero el que tenía razón es el que lo puede ver. Es decir, porque hay cosas que tú lees, hay autores como Golfo, hay autores como Arreola, hay autores como Sada, hay autores como Gardea, y eso solamente hablando de una como Inés Arredondo, como Josefina Vicens, que aunque creas que no están dentro de ti, se quedaron de algún modo impregnando cualquier cosa que hagas después de haber leído, cualquier cosa. Y evidentemente con la tragedia clásica pasa eso, y con Shakespeare, pues ni te digo, ¿no? Y con la Divina Comedia igual. Seguramente habrá frases, yo acabo de decir aquí con toda la seguridad del mundo que las frases en cursiva son de la Divina Comedia. Es muy probable que alguna que no esté en cursiva sea casi una fusilada involuntaria de algún verso de la Divina Comedia. Eso también es lo más normal, ¿no? Y la parte más natural de la literatura. Entonces, ¿no? Sí, a mí sí es muy rescatable precisamente, bueno, esa como traslación, no sé, sí. A mí me parece muy didáctica de cierta manera y también me parece que, pues no sé, que
me gustó mucho como lo manejaste. No, y tienes toda la razón, o sea, ya también una vez aquí dando una charla aquí en la facultad aquí, en otra conocida, un alumno que era, él era de psicología, empezó a hablar de unas cosas sobre los animales y el mito, que, o sea, si a mí se me ocurrió eso cuando me entrevistan, se tenían el triple de libros, pues, o sea, no se me ocurre porque no soy capaz, ¿no? Pero también eso es algo que solamente hago de control lector. Como va a haber más, tu lector no va a encontrar que yo sé que están ahí. Gracias. No, a ti. ¿Alguien más? Sí. De cuando utilizan toda la novela, principalmente la novela está basada en hechos reales, en testimonios, en investigación. Es que no, ese es un chiste. No está basada. Es decir, los testimonios que entraron al final fueron la inspiración, pero nada de la historia existió, o sea, no hay nada, nada de eso lo leí, nada de eso pertenece a ningún testimonio que me han dado, no conozco a ningún secuestrador, no conozco la historia de amor de ningún secuestrador, es decir, todo, nada de eso, o es real en otro plano, pero no, nada de eso es real. Es ficción. Es absolutamente ficción, toda la novela es ficción. Toda la novela es ficción. Solamente que tiene de pronto sus golpes de testimonio, porque también para mí era muy importante que cuando te dejas llevar como lector, no sé si sucede o no, pero yo pensaba como escritor que si el lector se dejaba llevar en algún momento por la historia o no, también era importante que de pronto se le diera un golpe de, con un recordatorio de esto, está pasando, ¿no? Y eso es el papel que también cumplen los coros, que son los testimonios. Esos son fragmentos textuales del testimonio. Pero eso es lo único que es real, nada más. Nada. Como decía el gran escritor Manuel Bouvet, nada de lo que yo haya escrito, nada, salvo quizá la fecha de nacimiento, mi fecha de nacimiento quizá ni eso, es real. Sí. Yo me suele preguntar cuando estaba leyendo la novela de por qué había decidido tomar estas citas de la Divina Comedia y también ese gesto de casi que juxtaponerlas con los testimonios de los migrantes, como poner esta obra del canon duro, pesado y poner al lado de voces que muchas veces pasan desapercibidas. Pues por o sea, en tu pregunta está más o menos la respuesta, ¿no? O sea, por lo que pasa desapercibido, y a lo que me refiero es a la Divina Comedia, en casi todo el mundo la toman como una obra muerta, como una realidad inexistente, algo, un vestigio del pasado, ¿no? Y aquí es absolutamente contemporáneo, si pensamos en las realidades de alguno, ¿no? Es decir, es un descenso al infierno tener que cruzar México. No hay ningún territorio, y de todas las fronteras que se hacía al principio, no hay ninguna que se llama hijo de puta, que con el migrante, que el territorio mexicano, por la extensión del territorio, es decir, porque no es lo mismo cruzar una frontera, que, es más, no es lo mismo cruzar 500 kilómetros de mar en lancha, donde sí te pueden matar los elementos, ¿no? O sea, te puede devorar el mar, pero aquí te pueden matar los elementos y las personas. Es decir, es realmente un camino muy complicado. Y es un descenso, porque la vida que tenías, en donde la tenías, muere. Y lo que estás buscando es llegar a un lugar que te permita otra vida. Entonces, por eso quería yo exponer precisamente ciertas penas de los diferentes círculos del infierno con la vivencia infernal de los. En esta parte yo no termino de entenderlo muy bien, que siempre puntualiza esta de que busca no la verdad, sino la verosimilitud. Ajá, la verosimilitud. Pero sigue sin quedarme claro, o sea, porque, o sea, yo por mi idea es que es muy parecido, ¿no? Ambos, pero, o sea, ¿por qué puntualizar a dibujar esto, no? Eso, te voy a dar un ejemplo que creo que te lo puede dejar más claro. Tú leíste Pedro Páramo, todos aquí leíste Pedro Páramo. Todos hemos escuchado que
lo más maravilloso de Pablo, que captó la manera en la que se habla en México, como no ha existido ni existirá nunca más una canción que hable como Pedro Pablo en España, ni en ningún cuento, pero jamás, nunca ha existido ni existirá, pero todos creemos que se habla. Es la diferencia. La verdad es cómo hablan, que no son ellos. Y la verosimilitud es algo que no hace pensar que así se habla en México, porque es tan exacto como la verdad, pero no es la verdad. Porque queda exactamente en el cuerpo la verdad, pero no es la verdad. Ese es el asunto, esa es la veracidad en estética, digamos, en la literatura, ¿no? O sea, los campos son muy claros, es decir, no se me ocurre una manera mejor que esa de explicártelo, ¿no? Si quieres, podemos pensar en podernos ya hablar de filosofía y de lo real de que no es lo ser, pero no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Porque te vamos a acabar hablando de lo real y de lo que no, de lo que es real y de lo que no es real. Y ahí nos vamos a ir a un lugar completamente distinto. El asunto es lo que es y lo que podría ser. Siempre. ¿Y esta parte en qué podría como pues mover al mundo? Mira, cuando Vargas Llosa se pelea a muerte con García Márquez, desaparece del mercado por decisión de Vargas Llosa un libro que él había escrito que se llama Historia del Exilio, que es un libro que escribe sobre Señor de Soledad y sobre García Márquez, un libro muy chiquito. Y Vargas Llosa decide que no vuelve a aparecer nunca jamás, porque en ese libro, entre otras cosas, dice que mejor todo es García Márquez, de ellos, mejor de ellos. Entonces, se llama Historia de un Deicidio. Lo que dice es que Señor de Soledad es la única novela del mundo que suplanta a Dios, porque crea un mundo igual que Dios creó, pero no creado por Dios. Es una cosa completamente distinta, pero es más o menos lo que trato de explicar con la idea de verdad y de veracidad. Es decir, la veracidad es el mundo que suplanta la verdad y que cabe en el mismo lugar, con las mismas dimensiones, con el mismo peso, con los mismos colores y olores. Y bueno, ya entiendo esto, ahora como creador, ¿cuál sería como la intención de hacer esto? Porque esto no es una plática que he tenido como muchas veces, digo, es que esta situación es como algo que leí en, y me dicen, no, es que esto es ficción, eso no pasa, y digo, no, es que es un pedazo de algo que se parece mucho a la realidad, ¿no? Y que a lo mejor no va a pasar exactamente, pero es como captar eso, ¿no? Pero, o sea, desde la creación, ¿cuál es su intención de crear? No, yo en esta novela tuve una intención muy clara, y es lo que decía hace rato, o sea, diferenciarme, es un tema que está en portada. Es un tema que está en el periodismo. El periodismo tiene que hacer referencia a la verdad. Si yo hacía referencia a la verdad, iba a ser periodista, porque es un tema de actualidad. Y no quería ser así. Es por eso, ¿no? Pero además, porque al final de cuentas, la ficción siempre es eso. O sea, en mayor o menor medida, pero la ficción es un asunto de olvidarte de la verdad y crear veracidad. Única, o sea. Pero incluida, o sea, la ciencia ficción. Si no es verdad, no funciona. Aunque sea ciencia ficción. De parte de la veracidad, el asunto de que a un lector pueda decir, bueno, esto me lo creo. Y si no te lo creo, o sea, el acto de la lectura empieza en me lo creo. Si no me lo creo, no hay lectura. No hay, no existe. Oigan, perdón, yo ya ven que dije lo que tengo. Déjame hacer la hora. Ah, perfecto, estamos bien. Sí. Se sí, me quedó una duda, porque hace rato decías que a los personajes justamente les ibas quitando la empatía a los mirantes, o sea, como metiendo el rostro a la historia y demás, que fueran como una masa. Pero hemos estado viendo libros de violencia y justo cuando hablamos de personajes donde tienen una historia donde son circunstancias y demás, crean más empatía con el lector. ¿Por qué aquí es necesidad apartarnos cuando realmente es la historia que queremos? ¿Quieres contar o qué quieres? No, la historia que quiero contar es una historia de amor entre dos secuestradores. Pero al final es ya la que te impacta, claro, el migrante, y al final es la que quieres transmitir. Sí. ¿Por qué vas por el sentido contrario? Porque no es cierto que necesites individualidad, es el discurso de los derechos humanos y del liberalismo. Al revés, los derechos sociales generan mucha más empatía. Los derechos humanos que están muy bien, que han ayudado muchísimo, que nos han desarrollado como sociedades muchísimo.
Y es cierto que la historia del uno es insuperable, ¿no? Por eso el monoteísmo aplastó al politeísmo, entre otras cosas. No es verdad que necesites generar empatía con alguien que tenga un nombre. Tú puedes generar empatía con alguien que no lo tiene. Tú puedes generar empatía con un grupo y no solamente con una persona. Tú no sientes empatía en Auschwitz porque sepas la historia de uno, no te sabes la de nadie. ¿Lo explico? Y es una situación histórica. Ahorita hemos leído historias que van hacia el colonialismo. No es nuevo que te platiquen las muertas de Juárez en general. Hace que tengas como una barrera, una distancia justo, a que leas en particular a tal chava que pasó esto bien, que se lo hizo tal persona. ¿Qué libro de las muertas de Juárez es el que más te ha impactado? Lo que vimos fue el de Roberto Moreno. Pues sí. ¿Y cuántas mujeres aparecen? Es que el poder de la parte de las muertas de 2666 es que se diluyen los nombres. O dime que te acuerdas de uno. Nunca. No te acuerdas ni un nombre de esos. Pero no solamente pensamos en la realidad, en nuestra actualidad. Es muy duro de ver, pero díganme alguno de ustedes, el que quiera de ustedes, el nombre de uno de los contendientes. El nombre propio. Julio César. Muy bien, dime otro. Claro. El poder es lo que nos cree. Y es muy importante que sepamos también generar empatía con comunidades, con grupos. Porque los derechos humanos son una maravilla, son la cumbre del liberalismo. Es decir, también arrollan los derechos sociales. Y los derechos sociales sí son más importantes que los individuales, aunque nos hayan convencido que no. Por lo menos. Eso tiene que ver con por qué él toma una decisión así, pero hay mucho más, ¿no? Es decir, después de leer tantos testimonios me di cuenta que lo que a mí me producía dolor no era los nombres propios, era el horror que se estaba repitiendo todo el tiempo. Y entonces me parecía que era mucho más importante generar empatía por el ciclo de violencia que por el acto violento. Y eso es lo que importaba mucho. ¿Y para ti cuál sería el papel del escritor en esta sociedad? ¿Y para qué escribir en este tiempo? Qué difícil, ¿no? Yo siempre digo, yo sí creo que era una cosa. O sea, yo antes que escritor soy persona. Y como persona tengo un yo soy una persona que tengo un político, claro. Que no me molesta decir que tengo un político, no me molesta decir que soy una persona que se me quiere meter en una bolsa, que me quiere meter en la bolsa de la izquierda. No me genera ningún conflicto. Me parece una obligación ciudadana para todos. Que debería ser una obligación ciudadana. Después, con los escritores, otra cosa. Por supuesto que en la literatura existe el compromiso político. Pero el compromiso político no es qué cuentas, ¿no? Es cómo lo cuentas. Saer, otra vez, volviendo a poner ejemplos, en una discusión también muy famosa en el periódico. Una vez que Vargas Llosa dijo que la literatura del compromiso político no sirve de nada. Juan José Saer, que es un escritor monumental argentino, mucho más escritor de Vargas Llosa, le puso, o sea, le puso una paliza, por decirlo educadamente, explicándole una pequeña cosa, le dijo, mira, el problema no es que no haya compromiso político, es que tú no sabes dónde va el compromiso político. El compromiso político no va en el tema que eliges contar. El compromiso político es con el lenguaje. El compromiso político es con escribir siempre con un lenguaje diferente al lenguaje del poder. Que cada libro, que cada cuento, que cada texto que escriba esté o intentado por lo menos escribir, si ha intentado escribir, con un lenguaje diferente al lenguaje del poder. Diferente al lenguaje común y corriente. Diferente al lenguaje plano que vemos en los anuncios, en las anotaciones, en los comerciales, en los discursos. Es decir, el lenguaje es un arma, ¿no? Entonces, si tú vas a escribir y vas a utilizar el lenguaje, que es un arma, desde ahí tienes que asumir que hay un compromiso político detrás, ¿no? Y eso es mucho más importante. En ese compromiso político, creo, completamente. Ahora, si la literatura puede cambiar la realidad, pues,
yo ya lo dije hace rato, ¿no? O sea, si la literatura hubiera cambiado el mundo, lo hubiera cambiado 20 veces ya. Y así sigue. O sea, el periodismo puede cambiar la realidad. La ficción puede cambiar a las personas. Luego las personas, una vez que fueron cambiadas, pueden ayudar a cambiar la realidad. Pero ya es una consecuencia, ya es una. Eso me parece. ¿Cómo se llama ese autor? Juan José Saer. Tiene un libro que se llama El Entenado, que si no lo han leído, lo tienen que leer todos. ¿El Entenado? El Entenado. Tengo una pregunta. Por eso me gustaría que usted me contara en un día fructífero, en algún momento cuando escribió la novela, ¿cómo fue su día? Porque bueno, yo personalmente cuando yo escribo, yo muchas veces escribo sobre la violencia, y a veces es tienes que sumergirte al infierno para poder entender cómo funciona la violencia, incluso seguir una línea, seguir la línea del personaje, la línea de la historia. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa que es muy difícil salir de ahí después sin estar, sin salir, por ejemplo, a lo mejor golpeado. No sé cómo explicarlo. O sea, es tanta fuerza la que hay en la violencia que de repente uno sale diferente. Sí, pero es que no hay que escribir violencia para salir diferente después de escribir. O sea, puedes escribir lo que sea. Lo que sea que escribas, si lo estás escribiendo de verdad, va a salir diferente. No tiene que ser necesariamente la violencia. O sea, la violencia, yo te entiendo lo que estás diciendo. Pero cualquier tema, no necesariamente la violencia, transforma. Es decir, escribimos porque es una manera diferente de pensar que la que hablar. Es una manera diferente de pensar que discutiendo. Es una manera diferente de pensar que en silencio, pensando, nada más. Y de ese acto, evidentemente, pensar algo de una manera distinta te transforma. Te hace, evidentemente, te hace distinto después. La violencia deja mucho, según qué tipo de violencia, puede dejar muy jodidos, efectivamente. Con el tiempo, y esto es una desgracia, te vas padeciendo menos la consecuencia. Es decir, como los médicos. Al primero que se le muere un paciente, no es lo mismo que el paciente 100 que se le muere. Estoy seguro, yo no soy médico, pero es que si fuera igual, habría dejado de operar al segundo. Si el segundo hubiera sido igual que el primero, entonces eso también sucede. Ahora, y tiene que ver con lo de la verdad y la verosimilitud. Cuando uno está escribiendo sobre todo una novela, porque con la poesía, con el cuento, se genera lo mismo. O sea, te retiras a otro espacio. Eso es igual. El problema es que cuanto más tiempo pasas en ese espacio va tomando más posesión de ti. Va siendo más importante que el espacio en el que vives. Las novelas son tanto tiempo, 2 o 3 años de estar en un espacio que no es verdadero, pero que es verosímil, y en el que tú pasas más horas al día que en el de tu vida cotidiana, pues evidentemente va siendo muy difícil los regresos. Y terminar un libro es muy difícil por eso. Terminar una novela, lo duro es que es que tú conviviste con un lugar, estuviste dentro de un lugar, conviviste con ciertos personajes y de un día para otro no vas a volver a convivir ni a entrar. Se acabó. Es decir, es un megalodón, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es un día bueno? Pues no sé, la escritura, yo no creo esas fórmulas. Yo me he pasado 6 horas sin escribir una sola palabra en la computadora, y hay veces que en un día de 8 o 9 horas escribes 12 páginas o 15 o 20 de una novela, y después hay días y días en los que solo avanzas una. O sea, lo que sí creo es que le tienes que dedicar el mismo número de horas, porque la escritura está mucho antes del acto de mecánico, ¿no? Y está en ese estar, en ese espacio, en el meterte en ese espacio. Una pregunta más en ese aspecto. ¿En algún momento no? ¿Cómo? ¿Es que no? Tengo otra pregunta. ¿En algún momento no sentiste miedo de las cosas que sabías, de las imágenes que venían a tu cabeza? No, miedo no. Y además te voy a decir una cosa, encuentra estrategias para insensibilizarte. Es horrible, pero es verdad, para poder seguir. O sea, es decir, y lo que platicábamos de estar tan preocupado por el ritmo,
está tan preocupado por la plástica del lenguaje. Hay un momento en el que el horror puede ser cuando se te ocurrió lo que iba a pasar en esa escena, pero después te inmunizas de lo que está pasando en esa escena a través de la métrica, de la forma, de, entonces piensas más en el lenguaje, porque si no, no, no avanza. Y sí, claro que es un proceso, y sobre todo hay libros que te, que historias que son más duras que otras. Cuando hablas en esa respuesta de entrar a ese espacio, que sea el mismo que lo adoraste, ¿es referencia a un ritual, a una preparación, o algo así? ¿A un ritual o a una preparación? Simplemente a sentarse en la computadora y pensar en ese lugar, o sea, pensar en la novela. Yo creo que una de las diferencias entre el cuento y la novela es precisamente esa. El cuento viene, ¿no? Y luego ese trabajo es escribirlo. Y la novela nunca viene. O sea, hay un pretexto, una idea, un motivo, ciertas cosas. Pero la novela sobre todo se piensa mientras estás trabajando. Y mientras estás trabajando es el espacio al que me refiero, a ese espacio en el que estás. Donde empiezan a importar más esas cosas posibles que lo verán. Es un asunto de... No, yo no tengo ningún ritual, nada más es sentarme a... Y evidentemente eso va siendo más fácil mientras vas estás más dentro de la novela. Cuando empiezas es generar ese espacio que te vas a meter. Pero además eso es personal, ¿eh? Eso no es que sea... Sí, cada quien. ¿Alguien quiere decir algo? No entendí muy bien la diferencia que haces entre cuento y novela. No, pues es que hay miles de diferencias. Yo no es que haga una diferencia, digo que el cuento llega como... Es decir, a nadie se le ocurre el comienzo de un cuento. Si te ocurre el comienzo de un cuento, no. No, de verdad. Es que, no. Si te ocurre el final de un cuento, no se te ocurre un cuento. Se te ocurre algo más. Pero un cuento es... está. O sea, se te ocurre... Sí, claro que hay un principio, o sea, una palabra, una cosa, una imagen. Pero viene muy entregado el cuento. Y la novela al revés, la novela sí es una cosa muy nada, que después se va construyendo, ¿no? Ahora, a lo mejor tu escritor te dice todo lo contrario. No hay. O sea, Stefan Zweig decía que el misterio de la creación artística era desentrañar, no había manera de desentrañarlo. Y ponía el ejemplo maravilloso de Beethoven y Mozart, ¿no? Uno podía componer una sinfonía en un rapto de 15 minutos, en un rapto de creación, en 15 minutos podía componer una sinfonía. Y el otro necesitaba 3 o 4 años para componer una sinfonía. Y tú escuchas las dos sinfonías y a donde te pueden llevar es al mismo lugar. ¿No? Y el tiempo que tú vas a entregarles es por el mismo. Y una fue hecha en un instante y la otra en un trabajo de años. ¿Sí? O sea, dirían cosas completamente distintas de la manera de construir una sinfonía de dos. Por lo tanto, cualquiera te puede decir hasta lo opuesto, que la novela o te viene entera o cuando la empieces, ¿no? Y que el cuento, no, la parte tiene que ser una cosa que hay que investigar, o sea. Yo hablo de mi caso, ¿no? No sé si ya lo preguntaron, pero ¿qué tanto ayuda escribir? O primero, si escribes, ¿mejora tu expresión para hablar? Ah, ¿para hablar? Sí. Y en caso de que sí, en caso de que sí, ¿qué cosas son las mejorías? No, yo creo que son universos distintos. Y mira, tú lo puedes ver, olvidémonos de lo que... Ahí sí, aquí sí olvidémonos de lo que podríamos estar hablando como escritores o como gente de letras, ¿no? O de humanidades. Tú piensas en las afasias, ¿no? Una cosa médica del cerebro. No van necesariamente acompañados de la escritura del habla. Es decir, hay gente que pierde el habla pero puede escribir. Hay gente que pierde la escritura pero puede hablar. Ahora hay un caso muy importante de que están desarrollando en un instituto en Estados Unidos porque descubrieron que personas con afasias muy complicadas que habían perdido por el habla y la escritura se pueden comunicar por emoticones de los teléfonos. Entonces, más bien era expresarse. O sea, para expresar, por ejemplo, emociones, ideas, sentimientos. Es que son caminos diferentes.
de verdad, yo pienso más cuando escribo, por eso escribo, o sea, por eso empecé, ahora ya escribo muchas más cosas, pero y no creo que tenga nada que ver en cómo hablo, cómo escribo al revés. Yo creo que mientras más tiempo vas escribiendo, pues quizás hablas peor. Sí, por uso. Así como un diputado no sabe escribir su nombre. Pues, es decir, mientras más hables, quizá. Es decir, es que la escritura es un trabajo técnico. No hay más que eso. Pues Descartes decía que lo más parecido a los escritores eran los animales de carga. Y es una realidad. Es decir, es más una artesanía que otra cosa. Y en la repetición está el hacerlo bien. O sea, por eso ve que decía, falla una vez, falla otra vez, falla mejor. Y no te va a mejorar el habla ya, escribiendo. Quizá te va a mejorar fallar hablando, pero no escribiendo, ¿no? Sí. Sí, regresando a la novela, hablando de los nombres, de que pues a los victimarios se les da un nombre, a las víctimas se les ve como un colectivo. ¿Hasta qué grado ser empáticos con el victimario? Hasta el final, es lo que decía tu libro. Es que así empecé porque lo más fácil es ser empático con la víctima. Eso podemos todos. Es muy cómodo. Sí, pero bueno, por ejemplo, en el relato cuando ves todos los grados de violencia que los dos desarrollan o hacen contra las personas, pues en lugar de ser empático, pues es algo contrario, ¿no? Uh-huh. Es hasta qué grado. Hasta el final, porque como decía al principio, es decir, la sociedad que generó al migrante generó al secuestrador. Y de esa sociedad somos parte todos. Aunque nos encabrona mucho, aunque sea muy incómodo. Y lo más fácil sea decir, no, pero están locos, no están locos. Ni ellos están locos ni Trump, ¿sabes? La salida, porque además, claro, si están locos, los están justificando. Es decir, están enfermos, no están enfermos. Solamente consecuencia del mismo magma que nosotros formamos y del que participamos. Entonces, y porque ser empáticos con ellos es la única manera de entenderlos. Y de entender y de saber que somos iguales a ellos. Es decir, si tenemos miedo a ser empáticos con victimarios, porque sabemos que podemos ser victimarios. O sea, no hay más que eso. La empatía con la víctima parte de saber que podríamos ser nosotros los que están haciendo eso. ¿No? Pues también con el victimario. Interesante, porque yo tengo 4 más 8 o 10. Ah, excelente. Esta es la última. Okay. A veces me preguntan por tus proyectos. ¿Imprudente? No, mi mamá se con la lista, así que no te preocupes. Bueno, es que a mí me interesa mucho ese compromiso de escritor que se siente empático con la crítica, bueno, que es activo con la crítica y que escribe sobre esos temas. Entonces, bueno, yo quería preguntarle que cuál sería su postura política. No solamente votaré por ella, sino que voy a votar por ella y voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a su campaña. ¿Por quién? Sí, por María Jesús Patricio, la única candidatura con ética de este país, solo por eso. Porque me parece que es la única que tiene todavía una conexión con la ética. Todos los demás partidos, todos tienen que ser una todos. No me interesa en lo más mínimo tomarlo en serio. Es más, si no se presentaba mucho, yo me votaría con él. Como no votaba en los últimos años. Y no me acuerdo de eso. No tiene nada, no hay nada que tiene. Por lo menos más práctico. Sí. ¿Por qué cuestan diferentes los libros en papel en cada librería y en electrónicos cuestan lo mismo? El escritor gana lo mismo en todos los casos de venta. Es que encontré muchas diferencias en el libro de papel. Sí. De precio. De ¿entre qué libro y qué libro? En este de las tierras amazonas. ¿Entre el libro de papel y el libro electrónico? No, en las diferentes. En las redes sociales. Sí, no, es que porque. Es que el libro era súper caro. Porque sí, es que el libro cuando salió era carísimo. Y
fue mala suerte, fue que el editor del libro, en esos grandes grupos es un pleito todo, y ponerle precio a un libro es un pleito. Y entonces los editores se llevan mal con la gente de marketing, que son los que ponen los precios. Y cuando le pusieron precio a un libro, el editor estaba de baja paternidad. Y entonces, pues, por joder, le pusieron un precio muy complicado. Entonces, cuando salió la segunda reimpresión, aprovechó él para bajar el precio. Y entonces, hay alguna librería en la que se hacen guajes y le mantienen el precio original. Y electrónico, por eso no hay problema. Casi el electrónico no sé, no sé cuánto cuesta. Más de 10 pesos. Que igual es muy poco, porque la idea del electrónico era que fuera mucho más barato, ¿sí? Mm. Si no, claro, pero mucho más. Es decir, hay países donde la diferencia entre el electrónico y el papel es inmensa. Aquí es como de la mamá. Qué rico. O sea, no hay gasto de. No hay gasto ni de exhibición, ni de impresión, ni de almacenaje, ni nada. Y tampoco puede prestar. Y tampoco puede prestar. A ver, le prestas a tu biblioteca. Sí, no, exacto. Nadie ni cagando. Está limitado el número de dispositivos. Sí, por eso que si le prestas tu dispositivo, le estás prestando todos tus libros. Claro. Tú eres negociado. Sí. Después de terminar el libro, ¿qué sensación queda para el editor de Momora y de yo, mira, es que yo, la verdad, yo acabo muy cansado. Yo me tardo mucho. Y no es una cosa emocional, porque no quiero que sea una cosa como cursi, ¿no? No es una cosa emocional de acabar cansado emocionalmente o agotado. No, es una cosa física. La escritura yo creo que es una cosa muy, en mi caso, muy física. Acabo muy, muy, muy cansado con los libros. Y nunca jamás he leído un libro mío ya impreso. Nada. Una vez en una presentación me dije, bueno, viene un chingo y entonces dije, bueno, voy a... lo abrí y vi una rata y casi. O sea, no, dije, no. Y de veras no, porque. Y además, porque yo, para pasar a lo siguiente, sí trato de hacer un. Entonces no hay. De veras que en mi caso no hay mucho. O sea, no hay como una cosa así de orgullo de que acabe un libro, no. Ni de emoción tampoco, ni de. Lo que decía hace rato, sí, o sea, sí queda un vacío, pero no es un vacío del libro, sino de lo que se va con el libro. Y además también la incomodidad, porque, o sea, no solamente lo que se va, sino que en lo que se fue, pasaba mucho tiempo. Y eso también implica que pasaba menos acá. Y de pronto lo puedes escuchar todo acá. Y eso es peor. O sea, no solamente el vacío, sino la inmensidad de estar otra vez aquí. No puedes tener que volver a empezar a construir un lugar donde, ¿no? Entonces esas son las sensaciones que más pues que dominan la situación, ¿no? Y tiene que dejar un tiempo entre terminar un libro y escribir otro, puede llegar de repente la inspiración. También, en algunos casos he dejado, otros no. A veces ya está el libro ahí empezado sin que yo me dé cuenta, ¿no? Como ya muy pensado, y me sorprende entrar tan rápido en algo, pero es porque ya he estado ahí, como algo bueno, varía mucho, varía muchísimo. Tiene más que ver quizá con familias de libros. O sea, entre los primeros dos libros que hice que les decía que eran tan diferentes a estos tres últimos, sí hubo un tiempo que yo creo que además era necesario. Y ahora entre estos tres y lo que empecé, o sea, entre el último y lo que estoy metido también hubo un tiempo, porque también ya es como otra familia. Como otra, no sé, quizá más tiene que ver más con eso, ¿no? que con el libro individual. Pero otra vez yo creo que cada escritor es diferente. Hay escritores que son capaces de escribir uno o dos libros en un tiempo o tres, ¿no? Están, ¿no? Hay escritores que lo piensan en una novela. Pero la piensan, se puede estar un año y medio sin escribir una palabra y de pensarla, y luego se sientan y en dos meses tienen la palabra. Como Yuri Vera, Yuri trabaja así, pues, es como completamente distinto. Sí, sí, yo tengo. Sí, muy distinto. La última vez que se ha escrito. Yo me pregunto si un poco me dice, pero, por ejemplo, dentro de tu oficio de literario o diario, digamos, del ritmo que tomas,
¿Tienes algún problema, por ejemplo, en leer, contar literatura y después pasar a la creación literaria? No, ¿o prefieres primero hacer una canción? Eso sí lo tienen todos. O sea, tú dices en el día, en la sí. cotidianidad, todo el mundo, eso sí lo tienen todos los escritores. Y hay que encontrar, eso es una parte muy complicada. Hay momentos de una novela en los que simple y sencillamente no eres capaz de leer ninguna otra cosa. O sea, por un agotamiento de la mente. O sea, hay que encontrar. Hay otras cosas que. O sea, yo hay momentos de las novelas en los que solo puedo leer poesía. Entrar en la narrativa me cuesta mucho, muchísimo. Hay otros momentos en los que al revés, en los que la escritura te exige estar leyendo cosas. Sí, no, pero no son enemigas, más que hay que encontrar, hay que estarlos como, yo creo que como el agua bien caliente, templarla, sí, porque sí es cierto que es un tema muy complicado, o sea, estar muy metido en un momento de escritura y estar muy metido en lectura, como también estar muy metido en un libro, estar leyendo un libro. Muchas gracias a todos. Espero volverlos a ver. Gracias. Chao.